Estamos con Fran Morillas, el técnico del Club Deportivo Móstoles B. Fran, la cara refleja la tensión del partido. Al final, esos tres puntos que os dan, bueno, oxígeno por doquier. Pues sí, sabíamos que era un partido que era todo o nada y tenemos que afrontarlo con esa responsabilidad, pero a la vez con esa ilusión de hacer nuestro mejor partido para tratar de acercarnos a la victoria, y es para estar tremendamente orgulloso del trabajo y del partido que han realizado los chicos. Creo que somos justos merecedores de la victoria y darles desde aquí la enhorabuena a los chavales porque se han vaciado, porque era un escenario muy difícil y han gestionado muy bien los tiempos del partido, las emociones, no era absolutamente nada fácil y bueno, pues es para estar muy orgullosos de los chicos. El partido ha tenido fases, bueno, muy diferentes. Habéis empezado otro mejor, poco a poco la Arganda ha ido equilibrando el partido y quizá cuando la Arganda estaba mejor y vosotros un poquito más metidos atrás, habéis conseguido marcar el gol. Pues sí, sabíamos que al final es muy difícil en este tipo de partidos hacer 95 minutos de, bueno, este y en todos los partidos, 95 minutos de ser superiores. Y estábamos preparados para, en esos minutos donde fuéramos superiores, tratar de aprovecharlo y donde el rival estuviese mejor o nos tocase sufrir, agarrarnos al campo, juntarnos y defender como un auténtico equipo. Y bueno, creo que hemos gestionado bien esos momentos del partido, hemos estado muy bien emocionalmente y los chicos han hecho un trabajo fantástico. Ahora queda la última jornada y sois tres equipos los que vais a jugar a esa última plaza. Vosotros jugáis en casa, dependiendo de vosotros mismos, pero evidentemente va a ser complicado para todos. Sí, la categoría es muy difícil, cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros dependemos de nosotros y tenemos que centrarnos en nosotros, que es lo que llevamos haciendo desde que yo cogí el equipo, que es centrarnos única y exclusivamente en nosotros, aprovechar cada entrenamiento como una oportunidad de mejorar y afrontar cada partido como si fuese una auténtica final. Y eso es a lo que vamos el próximo domingo, a tratar de dar lo máximo y con toda la ilusión del mundo a tratar de sacar los tres puntos.